psicología y cronobiología, ¿no? Esto es uno de los temas más interesantes en psicología y para todos nosotros en la vida cotidiana. Siempre, siempre, siempre hay dudas. Esta clase se hace por lo general cuando se dicta presencial. Es muy dinámica, las personas preguntan y preguntan y pues también se hace un poco lenta, ¿no? Porque si hay algo que siempre nos causa curiosidad es cómo funciona nuestro sueño, si estamos durmiendo bien, si no estamos durmiendo bien, y por qué nos pasa lo que nos pasa, soñamos lo que soñamos o nos despertamos y bueno, diferentes comportamientos que suceden a lo largo de nuestro sueño y vigilia. ¿Listo? Una frase de Cortázar, entonces acerca de la importancia de la luz y que todo entra por los ojos en términos de la cronobiología. Y tiene razón, porque gran parte de nuestro comportamiento, de cómo nos sentimos, de nuestra, entre comillas, personalidad, de lo que somos, hacemos, pensamos, depende de las cosas, de la exposición a la luz del sol. Esto regula nuestro ciclo circadiano, nuestro ciclo alrededor de un día, controlando si nos ponemos ansiosos, atentos, incluso los problemas mentales de los cuales hablamos hace un rato, ¿sí? Comencemos entonces el tema hablando de ritmos circadianos, ¿sí? Un poco al revés de lo que estaba en la lectura, que en la lectura lo tomaban después. Yo creo que es primero acá, es importante tener claro qué son los ritmos circadianos para hablar del sueño. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos nosotros, todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos, funcionan en ciclos, ¿sí? Y esos ciclos son regidos por diferentes mecanismos externos a los seres vivos e internos a ellos. En nuestro caso, nosotros nos regimos por un ciclo que dura alrededor de un día. Entonces, somos animales circadianos, ¿sí? Todo el funcionamiento de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas, nuestro pensamiento, conducta, emociones, sentimientos, gira en torno a un día. ¿Sí? Y es completamente plausible que en la mañana ames más a una persona que en la tarde. Es completamente plausible. Es completamente plausible que tú en la noche seas una persona un tanto diferente a quien eres en la madrugada. Completamente plausible porque el funcionamiento de tu cuerpo es diferente. Y cuando funciona diferentemente tu cuerpo, pues tú te comportas, sientes, piensas, actúas de forma diferente, ¿no? Y esto se les olvida, y yo no sé por qué se les olvida tanto a los psicólogos y a las personas en general, ¿sí? Asumiendo que las personas son constantes a través del día y pensando que pueden hacer exigencias afectivas, cognitivas, sociales, similares a través del día. Y eso no es cierto. Una terapia a las 8 de la mañana es diferente a una terapia a las 11 o a las 2 de la tarde. A las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. Una clase de psicobiología es diferente a las 7 de la mañana que a las 3 de la tarde, ¿sí? Y así sucesivamente. Un beso se siente diferente en la mañana que en la noche que en la tarde. Cosas por el estilo. Los seres humanos, entonces, ya les dije, tenemos un ciclo alrededor de 24 horas llamado ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano es controlado por unos relojes endógenos, biológicos y por unas señales ambientales. Esas señales ambientales, la más importante va a ser la exposición a luz, oscuridad, pero a luz solar, donde otras formas de luz van a alterar también el ciclo. Por ejemplo, la luz de las pantallas, de los celulares, de las tabletas y de los computadores van a alterar el ciclo, haciendo que toda tu vida también se altere. Otras señales sociales como el trabajo, la comida, la fiesta, la rumba, ¿sí? Las relaciones sociales pueden también cambiar cómo funciona nuestro ciclo circadiano, teniendo en cuenta que todo lo que vaya en contravía del ciclo circadiano va a ser un factor de riesgo para las enfermedades físicas y mentales. De aquí, pues viene la importancia de la cronopsicología, que es basar nuestras intervenciones psicológicas en el ritmo circadiano, en los ritmos biológicos, ¿sí? Por lo tanto, toda intervención individual, grupal, social, debe contemplar el ritmo biológico, sus determinantes y sus variaciones poblacionales o estacionales.
La ventaja es que nosotros, como vivimos en el trópico, no tenemos estaciones, ¿no? Entonces no hay cambios en la conducta debidos a cambios circadianos estacionales. Pero en países con invierno o verano sí lo hay, ¿sí? Donde cambia la exposición a la luz solar. Ahí entonces tenemos que tener en cuenta lo que les decía en términos clínicos de evaluación e intervención. La hora va a ser fundamental. En términos de psicología de la salud, sabemos que hay momentos del día en el cual es más probable en el que hayan enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, mentales, endocrinas. Para la enseñanza, sabemos que la enseñanza debería estar subordinada al reloj biológico, ¿sí? Donde en determinadas horas es más fácil aprender ciertos contenidos o ser evaluado que en otras horas. Y lo mismo para la psicología del trabajo. Sabemos que hay trabajos que van en contravía del ritmo circadiano, generando una sobrecarga laboral y un daño ocupacional. Y que adicionalmente hay momentos del día donde van a incrementarse, por ejemplo, los accidentes, las peleas o los problemas dentro de una empresa debido simplemente a la hora, al ritmo circadiano. ¿Sí? Si nosotros aprendemos a controlar, o sea, primero a entender cómo funciona el ritmo circadiano y aprendemos a entenderlo y a controlarlo, pues vamos a tener una herramienta muy potente de intervención en donde sea que vayamos a hacer nuestras intervenciones. ¿Sí? Por el contrario, no tener en cuenta los ritmos limita enormemente todo el alcance que puedan tener sus intervenciones clínicas en salud, educativas, trabajo, forenses, las que sean, sociocomunitarias, etc. ¿Listo? Entonces, esta es la importancia de hablar de ritmos circadianos. Bueno, entonces, ahora, a nivel un poco biológico, sabemos que el ritmo circadiano regula el funcionamiento de las hormonas, el sistema endocrino, de las hormonas de estrés, de las hormonas de crecimiento, de las hormonas del metabolismo, sí, la tiroides, de las hormonas sexuales. Sabemos que el ritmo también controla el funcionamiento del metabolismo a través de lo que acabo de hablar, de las hormonas como la tiroides y otros componentes metabólicos, la nutrición, la ingesta de alimentos, los patrones de sueño y de vigilia, es decir, de estar despierto. La temperatura corporal cambia a lo largo del día en patrones oscilantes predecibles. Los patrones de crecimiento celular, de curación, de sanación, ¿sí? Reparación corporal, cicatrización cambian a lo largo del día. Y el funcionamiento encefálico, en términos de funcionamiento de neurotransmisores y hormonas y demás, también cambia a lo largo del día. Por lo tanto, nuestras emociones, pensamientos y demás cambian a lo largo del día. Aquí vemos, por ejemplo, el ritmo circadiano de la temperatura para un grupo de personas promedio, donde van a haber momentos donde la temperatura tiende a estar más alta, ¿sí? En el atardecer, por ejemplo, mientras que hacia la madrugada son los momentos donde la temperatura puede estar, o a mitad de la noche, más baja. Y esto se repite todos los días. Sí, entonces lo que hablan de la percepción es una sensación subjetiva de la temperatura, ¿no? Y cómo está la temperatura del cuerpo. La hormona de crecimiento, por ejemplo, también cambia con unos picos de hormona de crecimiento en la medianoche asociados con todos los procesos de reparación y sanación corporal. Por eso necesitamos dormir para sanarnos. Y también vemos la hormona de crecimiento, el cortisol, la hormona del estrés, con unos cambios a lo largo del día. Y con una disminución, con un incremento enorme al amanecer, o sea, cerca al amanecer, vamos cuando nos despertamos, son los picos más altos de cortisol. Y esos picos más altos de cortisol van a coincidir con el momento de mayor presión arterial, con el momento de mayor estrés, ansiedad. Entonces, la mayoría de los trastornos de ansiedad y depresión tienen sus momentos más graves y agudos al amanecer, ¿sí? Y a lo largo del día, pues van a tener cambios también.
Esto hace que pues, se hayan creado como ese tipo de relojes donde hayan momentos de mayor alerta, de máxima coordinación, de máxima temperatura, de máxima, y que tenerlo en cuenta pues, nos va a permitir a nosotros controlar mejor a qué horas debemos hacer ejercicio, a qué horas es bueno aprender, a qué horas es bueno estudiar, a qué horas es bueno comer, a qué horas es bueno socializar, ¿sí? Porque no da lo mismo a cualquier momento del día. Por ejemplo, acá, en términos de el nivel de alerta, ¿sí? Entonces vemos que hay momentos donde vamos a estar más alerta, ¿sí? Entonces, alerta baja, alerta alta. Entonces, donde el nivel de alerta va a cambiar, obviamente, enormemente cuando estamos profundamente dormidos, pero los niveles de mayor alerta van a ser hacia el atardecer, hacia el anochecer, ¿sí? Y también un punto de muy baja alerta va a ser después de mediodía. Después de la 1 o 2 de la tarde es el peor hora para hacer clase, para tomar clase, ¿sí? O para hacer evaluaciones o demás. Y donde las personas con problemas de tono de la alerta, como el déficit, el trastorno de déficit de atención, van a tener más problemas a estos, en estos horarios. Va a costar más trabajo poder activarse. Sí. En términos de memoria de trabajo, claro, esta gráfica lo que muestra es que hay una variación enorme, ¿sí? En términos de memoria de trabajo, pero sí vemos tendencias, donde hay momentos del día donde cae definitivamente el desempeño de las personas en memoria de trabajo. Y esto es, ¿sí? 0 horas, 4 horas, 8 horas, de cerca al amanecer, va a ser como el momento en el que peor realizamos tareas de memoria de trabajo, y los momentos de mejor funcionamiento van a ser cerca también en el atardecer. Vemos un poquito relacionado con la temperatura, entonces vemos cómo los cambios en la temperatura están relacionados o correlacionados con tareas de somnolencia, entonces la sensación de somnolencia, la memoria fonológica y la memoria de trabajo visoespacial tiene un pico más alto como a las 3 de la tarde y que coincide con el momento de mayor temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mejor memoria de trabajo. ¿Qué es? Pasada la noche, ¿no? Y los momentos peores, pues van a ser a medianoche, donde cae la temperatura y caen muchas de nuestras funciones cognitivas, así no estemos dormidos. Términos atencionales, también van a haber momentos de mejoría o de peor desempeño asociados con la temperatura rectal. También funciones ejecutivas como la inhibición, la flexibilidad y demás. Y esto puede cambiar también enormemente entre semana o el fin de semana. Muy bien, ¿qué determina el ritmo circadiano? El ritmo circadiano lo determina, ya lo había dicho, dos factores que son las claves ambientales, donde la más importante va a ser la exposición a luz-oscuridad. Y los relojes biológicos, muchos de los cuales están en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en tejidos adiposos y en el sistema gástrico, ¿no? O sea, no tenemos solamente un reloj biológico, tenemos múltiples relojes biológicos, todos controlados por el reloj principal que será en el hipotálamo. ¿Listo? Y el resultado del ritmo circadiano va a ser nuestro ritmo, incluyendo cómo funciona el cuerpo, cómo funciona nuestra conducta, nuestras emociones y demás, y en últimas la adaptación que tenemos al medio, la probabilidad de tener salud y de tener un buen desempeño. Los Alzheimer's serían los reguladores exógenos, los dadores de tiempo, se les llama. Zeitgeber es una palabra alemana para dador de tiempo. Y esto lo que permitiría es sincronizar nuestros relojes endógenos a través de proporcionarnos claves para regular el tiempo, ¿sí? Como darle cuerdita y sincronizar el reloj.
Entonces tiene que ver, por eso es tan importante no alterar este tipo de cosas a lo largo de nuestra vida, o sea, que sea algo muy predecible, no es que un día tengamos una muy alta exposición a la luz y el siguiente no, y el siguiente sí, y el siguiente no. Entonces esto hace que el reloj biológico se vuelva loco y que en 3, 4, 5 años comiences a sufrir de depresión, de ansiedad, de manías, etcétera, ¿no? Entonces, para también prevenir las enfermedades mentales o tratarlas, hay que ajustar nuestros relojes biológicos. ¿Sí? Otros relojes, otros dadores de tiempo, otros gabers serían la disponibilidad de comida, la presión atmosférica, los campos electromagnéticos, la temperatura extrema y la interacción social. ¿Sí? Todo esto nos da como son dadores de tiempo. Y vemos diferentes relojes, donde el principal reloj circadiano va a ser el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, es un núcleo hipotalámico que está por encima del quiasma óptico, ¿sí? Donde de alguna forma, ya les voy a mostrar, este recibe las señales que vienen de la luz, regulando su oscilación, y esa oscilación va a controlar varios relojes celulares, neurales, en el cerebro, los patrones de sueño-vigilia y otros relojes periféricos que pueden estar en otros órganos como el corazón, los pulmones, el hígado, etc. Entonces, las señales de luz, bueno, los diferentes eye-gabbers van a llegar al núcleo supraquiasmático, ¿sí? Modificando cómo oscilan estas neuronas. Y esta, a su vez, va a controlar otros relojes, controlando los estados de sueño-vigilia, el funcionamiento de los diferentes tejidos. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? La exposición a la luz atraviesa el ojo, llega a la retina, de la luz o la oscuridad, ¿no? Entonces, cuando hay luz, se estimulan estas neuronas de la retina, células ganglionales, las cuales envían señales, ¿sí?, hacia la glándula pineal, ¿sí? Primero pues hacia el quiasma óptico, glándula pineal, y estas señales que llegan a la glándula pineal libera, entonces, si hay luz, no se produce melatonina. Si no hay luz, se produce melatonina. Cuando se produce la melatonina porque no hay luz, entonces el núcleo supraquiasmático comienza a ordenar la fase de sueño. Cuando hay luz, el núcleo supra, como no hay melatonina, el núcleo supraquiasmático no inhibe los centros de la vigilia. ¿Sí? Y esto, pues, a través de diferentes hormonas y neurotransmisores, controla nuestra conducta a lo largo del día, ¿no? En esta oscilación. Entonces, en el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático va a ser el principal regulador y este núcleo tiene una oscilación sin exposición, sin melatonina, sin señales de luz de más o menos 25 horas. ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos encierran en un calabozo, en un submarino y no nos dejan ver la luz del sol, pues nosotros vamos, nuestro reloj se va a ir atrasando una hora diaria, ¿no? Hasta que estamos, después de 12 horas, de 12 días, con una fase invertida. O sea, nos da sueño de día mientras es de noche en otras personas. ¿Listo? Por eso es la importancia de la luz para la sincronización de nuestro reloj, para mantenernos adaptados a nuestra cultura. El problema viene cuando tú trabajas o estudias en lugares muy oscuros, cuando estás mucho tiempo frente a una pantalla, ya sea un videojuego, un celular, un computador, donde esa luz va a alterar por completo el funcionamiento de este reloj, de este mecanismo, conllevando a fallas en estado de salud o enfermedad. Bueno, entonces tenemos lo mismo en lo que les digo, cómo la luz va a llegar al núcleo supraquiasmático y a la glándula pineal a través del tracto óptico para que la glándula pineal produzca melatonina y sincronice el núcleo supraquiasmático a su vez y todos los demás
reguladores, ¿listo? Y a través de la pituitaria, con las hormonas, con el cortisol, con la tiroides, con la hormona de crecimiento, etcétera, se controlen los diferentes relojes corporales. Y esto a su vez va generando una retroalimentación, etcétera, que mantiene el sistema sincronizado. Vemos que la liberación de melatonina, entonces, además de su presencia por la ausencia de luz, también se va a organizar a través de, o va a depender de factores como la edad, la estación del año, el ciclo menstrual, estilos de vida, bueno, una gran cantidad de factores relacionados con los hábitos de vida y componentes biológicos. Incluso durante la maternidad, la madre, a través de sus hormonas, comienza a formar e inducir el ciclo circadiano, o sea, comienza a moldear los relojes biológicos de los feticos en desarrollo. De tal forma, cuando él nazca, sea más fácil adaptarse a los patrones de luz-oscuridad, ¿no? Esto incluso, hay varios trabajos que proponen que cada célula funciona de forma circadiana, ¿no? Siendo su propio reloj. Y además, entonces vamos a ver que los ciclos circadianos pueden cambiar a través de la vida, ¿no? En función de, pues, la socialización, la maduración y diferentes señales sociales y biológicas, ¿no? Todos estos relojes. Pues aquí vemos entonces el control de la temperatura, de la melatonina y el cortisol, cómo va a cambiar en la niñez, es este patrón de cada uno de ellos. En la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la adultez tardía, ¿no? En el envejecimiento. ¿Sí? De esto va a depender cómo funciona cada uno de nuestros, de cómo funcionamos nosotros a lo largo del día. Y vemos una cantidad de genes, llamados muchos de ellos genes clock, que controlan el funcionamiento circadiano, la oscilación de diferentes células cerebrales y en otros tejidos. Bien, hasta ahí un poco con el ritmo circadiano.